Bueno, hola, muchas gracias. La verdad que sensaciones muy lindas de poder llegar a un club grande como es Liga, así que bueno, a dar lo mejor de mí. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, es tu primera aventura en el balompié internacional, llegas con 29 años. Sí, tuve pasaje por varios clubes en Montevideo, bueno, el último nacional que hace 2 años y medio que estuve ahí. La verdad que muy contento por este paso en mi carrera. Nacional te despidió en las redes sociales como se despide un grande, porque vienes a hacer goles en las finales, porque nunca te achicaste ante Peñarol. Sí, la verdad que el cariño de la gente nacional siempre estuvo desde el primer momento que llegué, así que bueno, espero poder generar lo mismo acá. Y ahora en Liga, ¿qué sabes de Liga? ¿Qué te contaron del equipo universitario? No, Liga es un club grande como acá en Ecuador, tanto como en lo internacional, así que nada, muy contento de poder llegar a una institución como esta. Pudiste hablar con Repeto, pudiste hablar con el técnico, ya los conoces a Paco Rodríguez, a Rodrigo Aguirre, uruguayos que van a ser tus compañeros. No, todavía no he podido hablar con Pablo, pero bueno, ni bien se dé ponerme a la orden de él, de tratar de ver qué es lo que pretende de mí, estar con tanta disposición. Y sí, conozco a los dos uruguayos que están acá, tanto a Paco como a Rodri, tuve la suerte de jugar con ellos y la verdad que son muy buenos jugadores los dos. Y bueno, eso para uno es una tranquilidad tener gente conocida en el club. ¿Tienes conceptos de Antonio Valencia, que va a ser tu compañero? ¿Vas a compartir concentración con un histórico? Y los conceptos ya te lo dice el nombre, un jugador que jugó a nivel mundial en todos lados, así que no hay que acotar más nada. Sobre la Copa Libertadores, un grupo muy competitivo que le tocó a Liga, ¿vienes justamente para eso también? Sí, es un grupo difícil, pero bueno, la verdad que en este tipo de torneos, si querés ganarlo, tenés que sortear todos estos obstáculos, así que esperemos hacerlo de la mejor manera. ¿Volante 5, volante 8? No, volante de 8 más que nada, pero he jugado en varias posiciones y como te digo, hablaré con Pablo a ver qué es lo que pretende de mí y ahí me pondré a disposición. Te libero con esta hincha de Liga, ¿qué le quieres decir en este momento? Que hay mucha expectativa sobre tu llegada. No, que en todos los partidos voy a tratar de dar lo mejor de mí y bueno, como digo, es un equipo grande, así que todo lo que juguemos vamos a tratar de ganarlo.